Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie Estudios en la Epístola a los Efesios, con el tema El plan de la salvación en 10 pasos, Efesios 1, 1 al 14. Estamos todavía en el segundo paso. ¿Cuál es? Fuimos, ¿qué? Escogidos. En eso estamos. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que fuimos escogidos? Yo digo fuimos porque yo me incluyo entre los que se han agarrado del plan de la salvación en Cristo para ser salvos. De los que han aceptado este plan bendito. Y yo espero que usted también. Pero por eso hablamos en términos de fuimos. ¿Cómo es que hemos sido escogidos? El texto dice varias cosas claves que nos ayudan a entender esto. Según, estoy en el verso 4, según nos escogió en Él. Necesitamos hablar un poquito de esto. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Es decir, antes de que existiéramos ya fuimos escogidos. ¿Me captan dónde es que está la problemática de esto? Fuimos escogidos antes de haber decidido. ¿Cómo es? No necesitamos decidir para que Dios tenga entonces cómo escogernos. Pero aquí dice, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, lo que nos obliga a entender que esa escogencia de los redimidos se dio antes de que existieran y por lo tanto antes de que hubieran hecho bien o mal. Algunos dicen, ve, ahí está la predestinación doble. Es que pareciera. Pareciera ir por esa dirección, pero en lo absoluto no es así. Hay una palabra clave, que una frase clave, que es la que sigue después de escogidos o nos escogió. ¿Cuál es? Hay otra ahí. Según nos escogió en Él. En Él. Esto es clave para entender que aquí no se está hablando de ninguna doble predestinación. ¿Por qué es clave esto? Es simple. Solo tenemos que entender qué significa que fuimos escogidos en Él. ¿Qué entienden? Escogidos en Él. Recuerden que este escogidos en Él se hizo antes de que existiéramos. Se complica un poco, ¿verdad? Y es que estamos entrando en material muy profundo. Porque llegamos a algunos puntos donde nuestra mente no nos da del todo para entender algunos detalles muy profundos de Dios. Pero que lo necesario para entender de eso profundo nos ha sido revelado para captarlo. ¿Qué hay aquí? Ser escogidos en Él significa que, como Dios conoce todo el futuro, Él ya vio todo,
No hay nada que Él no sepa de lo que ha de suceder. ¿Estamos claros en eso? Si no, no es Dios. Él ya vio todo el futuro. ¿Claros ahí? Sí. Entonces, como Él ya vio todo, Él sabía que iba a introducirse el pecado en este mundo. Él lo vio antes de que sucediera. No programó que sucediera. ¿Captamos la diferencia? Pero sí sabía que iba a suceder. El pecado no le tomó por sorpresa a Dios. Ni en el cielo, cuando se dio con Lucifer, ni en la tierra, cuando se dio con Adán, incitado por Lucifer. Nada de eso fue sorpresa para Dios. Ya Él tenía solución para todo eso, porque ya lo vio de antemano. Y como ya Él vio que el pecado se iba a introducir después que en el cielo, en la tierra, Él ya vio también el desarrollo de su plan de redención, enviando a su Hijo a ocupar nuestro lugar, a morir por nosotros como si fuera un pecador sin serlo, cargando con nuestra culpa. Él vio todo eso. Pero parte de lo que vio también es quiénes iban a aceptar ese plan que Él les iba a ofrecer a través de su Hijo como su sustituto, como sustituto del pecador. Entonces, vio también que Cristo, como sustituto del pecador, que vino aquí a explicarle al pecador que era falso el argumento de Satanás de que la ley de Dios no se podía guardar, Cristo vino a demostrar que el pecador, reconciliado con Dios al 100%, puede guardar su ley al 100%. Y lo demostró en su vida. ¿Ok? Tomando nuestra naturaleza humana, caída, pecaminosa, pero regenerada al 100% por el Espíritu Santo, Cristo demostró que los regenerados por el Espíritu Santo pueden vivir la vida que Él vivió en la tierra. Y todo eso el Padre ya lo vio por anticipado, antes de que ocurriera. Vio todos los 30 y resto de años que viviría Jesús sobre esta tierra. Vio su fidelidad al 100% durante todos esos años. Él vio que moriría, que resucitaría, que ascendería fiel y que nunca falló. Entonces, Cristo, esto es clave, Cristo es el representante de la raza humana. A ver si se los pongo así. Él los representa porque Él los hizo. ¿Ok? En la Deidad, Cristo, por ser el creador de la raza humana, y posiblemente de muchas otras razas, no sé, ¿ok? Pero ahora estamos con nosotros. Por ser nuestro creador, según Juan 1, del 1 al 3, y otros textos más, del Antiguo y del Nuevo Testamento, por ser nuestro creador, Él es el representante nuestro ante la Deidad. Entonces, Dios en Cristo, recuerden que estamos analizando un poquito la frase en Cristo. Dios, la Deidad, en Cristo incluyó a todos aquellos que se sujetaran al plan de Cristo para redimirlos. A ver si avanzamos un poquito. Cristo, al representarnos como raza, y Dios, como puede ver todo el futuro, vio toda la vida que Cristo viviría sobre esta tierra. Entonces, perdón, de antemano, escogió a Cristo como el representante de la raza humana, como el representante de los redimidos. Entonces, Cristo fue el elegido de Dios. Y esto nos ayuda un poco a entender eso del elegido. Cristo fue el elegido de Dios para representarnos. Para representarnos ante Dios satisfactoriamente. Para corregir aquello en lo que Adán falló. Adán nos representa ante Dios como una raza caída.
Cristo como segundo Adán nos representa ante Dios como una raza redimida, recuperada, vuelta a volviendo a recibir su imagen, como fue hecha la raza al inicio. Entonces, Cristo fue el elegido de Dios en representación de la raza humana. Ya Él está elegido. Él es el elegido de Dios. Entonces, todos aquellos que aceptan a Cristo como su Redentor, como su Señor, como su Salvador, están incluidos en esa elección que Dios hizo de su Hijo. Es decir, el elegido es Él. El elegido es Él. Todos aquellos que se acercan a Él, que lo aceptan a Él, entonces pasan a formar parte del elegido, que es Cristo. Entonces pasan a ser elegidos o escogidos. No es por nada que hayan hecho, con lo que ganen algún mérito que no tienen los otros que no son escogidos. No, la elección, el ser escogidos en Cristo, lo que significa es que Cristo es el elegido de Dios. Todos aquellos que lo aceptan a Él, entonces llegan a ser incluidos en esa elección. Vaya, chiquillo, yo recuerdo que jugábamos bolinchas, canicas, las bolitas de vidrio, ¿verdad? Y uno las tiraba y las metía en chócolas o en círculos, había que sacarlas, y los más viejos recordarán eso. Entonces, había ocasiones, digo esto con toda reverencia, ¿ok? Pero el ejemplo se presta para que entendamos. Lejos de mí de rebajar lo espiritual. En alguna ocasión, cuando golpeábamos alguna bolincha, esa golpeaba otra. ¿Y qué decíamos? Carambola. ¿Ya? Carambola. Entonces, en un sentido, repito, digo esto con toda la reverencia del caso, en un sentido, somos salvos por carambola. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? El elegido es Cristo. Pero a mí se me incluye porque Cristo me tocó. ¿Ya? Voy en el grupo por carambola. Solo que esa carambola, entre comillas, no fue casualidad, como se da en el juego de las bolinchas, sino que fue planeado. Que al venir a este mundo me tocara y entonces me incluyera. Al él tocarme me atrae. Al atraerme y yo no resistirme a su atracción, entonces a mí se me incluye en Cristo. Entonces soy escogido porque Él es el escogido. Él es el escogido. Los que se... Es que se me va la palabra. Se agarren. Los que extiendan su mano para que Él los tome, ¿ok? La escogencia los incluye, los abarca. No es por nada que hayan hecho, es porque se unieron al escogido de Dios. Entonces pasan a ser escogidos. Todo es en Cristo. ¿Ya? Por eso el texto dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Lo que me llama la atención es que dice antes de la fundación del mundo. Es decir, ya estábamos incluidos en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a quien escogió fue a su Hijo. Él sí existía ya. Fue el escogido de Dios. Entonces, a todos aquellos que en el futuro se incluyeran en el Hijo al aceptarlo, pasan a tener la categoría de escogidos. Solo que eso sería una realidad a futuro. Pero como para Dios no hay futuro ni pasado, para Dios no existe eso, solo para nosotros.
¿Ya? Entonces él mira eso como una realidad presente. Antes de que existiéramos, ya él conocía nuestros nombres. Ya nos conocía como pecadores también, porque sabía que íbamos a fallar. Sabe todo detalle nuestro. ¿Dónde estaríamos cada día, cada hora, en cada segundo? ¿A dónde iríamos, a dónde no iríamos? Todo eso él lo vio, a él no se le escapa nada de eso, sino no es Dios. Entonces, escogidos en Cristo significa que desde antes que existiéramos ya estábamos incluidos en el plan de vivir por la eternidad, porque Cristo nos representa. Y ya Cristo, siendo que Dios miraba el futuro para nosotros, antes de que exista, ya el Padre vio, y la Deidad en sí, vio que Cristo iba a ser fiel, aun cuando se hiciera humano, aun cuando tomara nuestra naturaleza caída. Toda esa fidelidad se vio de antemano. Entonces, Él fue el escogido de Dios. Los que se incluyan en Él son escogidos. Claros, preguntas, inquietudes. Repetí de diferentes formas este concepto. ¿Hay preguntas? Escogidos en Él. No hay aquí predestinación doble de ningún tipo. ¿Por qué? Porque todos tienen la oportunidad de aceptarlo a Él o no. O hay personas que no tienen chance de aceptar a Cristo, no tienen oportunidad. Les está bloqueada la oportunidad. No, a nadie. Y Jesús lo dijo en muchas formas. ¿Ya? Su plan para salvarlos es para todos, todo aquel. Lo dice el Evangelio de Juan, para que todo aquel que en Él crea. Pero le toca a cada uno de esos elegir creer. Ya no hay predestinación doble aquí de ninguna forma. Los que no son incluidos en Él, escogidos en Él, es porque decidieron no incluirse en Él, no aceptarlo a Él, no aceptar su plan de redención. Entonces, desde la eternidad, en la mente de Dios, no están incluidos entre los escogidos. Porque Dios dijo, no, a este no lo meto. No, porque la persona no acepta que Dios lo meta entre el grupo. No acepta que Dios lo incluya en el grupo. Y ya Dios vio eso. Entonces, por el respeto que lo caracteriza a él como todo un caballero a Dios, no incluye a esa persona en el grupo porque sería irrespetar su libre albedrío. Sería incluirlo por la fuerza entre los que han de servir al Señor por la eternidad, y Dios no acepta servicio por la fuerza. Solo al que quiera estar con Él. Y Él conoce todo eso, entonces ya el grupo de los escogidos está hecho desde antes que existiéramos. La lista de los salvos está hecha. ¿Claros? ¿O se les confunde algún punto? Bueno, entonces dice el versículo 4 que, de paso, ¿para qué es que fuimos escogidos? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para, esto es clave, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay mucho que podríamos tocar, que no lo haremos en esta ocasión. Lo trataremos en la serie de la Epístola a los Hebreos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero por mencionarles algo, por lo menos, los escogidos. ¿Qué dije? Hebreos, sí, de Efesios. Los escogidos lo fueron para ser santos. No para vivir una vida mediocre. No para vivir una vida a su manera. De paso, identifica a los escogidos, según este texto, la santidad, la vida santa. Pero ese es otro tópico.
¿Ok? Es importante que lo captemos, sí. Evidencia de que soy escogido ha de ser mi vida en santidad. No hay tal de escogidos de Dios independientemente de la vida que vivamos. Los escogidos de Dios viven en santidad, según este texto. Fuimos escogidos para eso, para la vida de santidad. Pero avancemos. Vamos al tercer paso en este maravilloso plan para vivir o pasar la eternidad con Dios, como fue su propósito al crearnos. Verso 5. En amor. Noten qué interesante. Todo eso ha sido en amor. Todo eso ha sido en amor. Toda la base de este plan maravilloso es el amor. Ahora, ustedes pueden imaginarse este plan basado en el amor, incluyendo conceptos como Dios decidiendo, a estos los creo para salvación y a estos para condenación. ¿Cómo puede semejante plan decirse que está basado en el amor? Bueno, en amor, y aquí viene la palabra que les mencionaba, habiéndonos predestinado, ¿qué tenemos aquí? Lo que mencionábamos hace un poco, pero quisiera detenerme en otros detalles. Los salvos fueron predestinados. Hay algunos amigos que tengo por ahí muy queridos que en algunas ocasiones se han acercado y me han dicho, al preguntarles cómo va su vida con el Señor, han reaccionado diciendo, la verdad es que yo a veces me pregunto si yo estoy entre los predestinados para ser salvos. Porque, y si no, de ahí, la verdad es que ¿para qué voy a perder el tiempo? Si al final, siendo que ya Dios lo sabe, si es que Él vio que al final mi decisión va a ser negativa, y ya lo sabe, lo que me pregunto, me decía uno de esos, es ¿por qué no me lo dice? Para no perder tiempo, y por lo menos disfrutar el mundo, si se puede llamar eso disfrutar. Pero me captan la inquietud de Él. ¿Por qué no me lo hace saber de alguna forma? Y aquí entramos en el punto de por qué Dios permite eso. Si conoce la decisión que va a tomar cada quien, por lo tanto conoce la decisión negativa de algunos, que los va a llevar finalmente a no poder ser salvos, ¿por qué se los permite? ¿No es eso injusticia? Me decía él. ¿Cómo ven? ¿Es una injusticia? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí o por qué no? Miren, es importante que captemos lo siguiente, hermanos y amigos queridos. En el plan de la redención, no solamente está en juego la salvación de la raza humana, no solamente. El plan de la salvación incluye mucho más que eso. Incluye la vindicación del carácter de Dios ante el universo entero, porque ante el universo, por parte de Lucifer, el carácter de Dios ha sido acusado, Dios ha sido acusado de injusto, de tirano, de acciones no basadas en el amor, de querer o de tener como propósito al crear humanos, seres de otros mundos, ángeles, con un solo propósito, que les sirvan, para tener sirvientes. De mil formas, Dios ha demostrado que eso es falso.
Él no necesita a nadie que le sirva. Vaya, pensemos por un momento en la soledad de Dios. ¿Han pensado en eso? ¿A qué me refiero? Cuando Dios no había creado nada, ni a nadie, cuando no había creado otros seres, yo no sé cuáles fueron los primeros seres que Él creó, la Biblia no nos dice, pero antes de que Dios hubiera creado al primer ser, a la primera criatura, ¿estaba cómo? Estaba solo, ellos tres, ¿ok? Ok, ¿tenían a alguien o una o dos o tres o más personas o seres que los adoraran? ¿A ellos? ¿A la trina deidad? No, no tenían a nadie que los adorara. ¿Quién? Si no habían creado. ¿Eran Dios o no lo eran? ¿Dios antes de crear era Dios? Por supuesto. Entonces, Él no necesita criaturas que lo adoren para ser Dios. Él no necesita de nadie. Él puede eliminar toda la creación y sigue siendo Dios. Es falso el argumento de Satanás que Dios creó para tener siervos, para tener sirvientes. Y porque necesita que lo adoren, Dios no necesita que lo adoren. Dios no tiene ninguna necesidad. Si tiene alguna necesidad, no es Dios. Él es soberano, es supremo, no necesita nada, nada en lo absoluto. Entonces, una de las situaciones que ha utilizado Satanás para decir que Dios es injusto, que Dios no es amor, es el hecho de que, se nos fue el tiempo, ¿ok? Quedamos por aquí, continuamos en la próxima.